Y te dice el Señor esta palabra: te voy a bendecir y te voy a honrar delante de aquellos que un día te quisieron humillar. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Hoy yo vine a hablar con una mujer de Dios, hoy yo vine a hablar con un hombre de Dios y a decirle esto, que fue, aleluya, una palabra que Dios puso en mi corazón. Yo estoy contigo, te dice Dios, y te voy a entregar ese milagro. Sígueme siendo fiel. Si tú sigues siéndole fiel a Dios, si tú sigues buscando el rostro de Dios, si tú sigues caminando de la mano con Dios, si tú sigues haciendo las cosas para agradar a Dios, prepárate, porque Dios va a romper esa cadena diabólica que quizás hay en tu esposo o en tu esposa o en tu familia o en tus hijos. A Dios no se le escapa a nadie. Dios es quien pelea y te defiende. Él dijo en Éxodo 14:14 a Moisés: el pueblo se amedrentó, se detuvo, porque es lógico, había un mar rojo delante de ellos y tuvieron miedo porque el faraón se arrepintió de que lo había liberado y venía detrás de ellos, dije, para querer destruir el plan de Dios. El plan de Dios no lo destruye nadie, y tú eres un plan de Dios. Y dice la Biblia que Moisés fue corriendo a la presencia de Dios a llorar, orarle, a clamarle a Dios. Al único que tú tienes que clamar es a Jehová. No le clame a hombre, clámale a Dios. El hombre podrá limitarse, pero Dios no puede limitarse. El hombre te podrá negar su ayuda, pero Dios nunca te negará su ayuda. Al hombre tú le escribes, le mando un mensaje y te dejen visto por WhatsApp, pero Dios nunca te dejará en visto. Dice el Señor que un corazón triste y humillado, Dios no lo rechaza. Dios está contigo, te lo voy a repetir. Dios está contigo, Dios no te ha dejado solo. Dios es tu ayudador, Dios es tu protector. Él es el que te ama de verdad. Él te ha demostrado su amor eterno y Él te manda esta palabra y te dice: yo soy quien peleo tus pleitos, yo soy quien peleo por ti. Hay gente que quizás te han robado y ellos han tenido que pagarla. Hay gente que quizás te han engañado y más adelante pierden algo más valioso. Hay gente que se han querido quedar con lo tuyo y ellos han tenido que ver que contigo no, que contigo no pueden. No es porque tú eres sabio, no es porque tú eres fuerte, no es porque tú tienes o no tienes, es porque tú eres un temeroso de Dios, es porque tú eres un hijo de Dios. Mira, mi hermano, dura cosa le es a tu enemigo levantarse en tu contra, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios de su parte, Dios mío, no pierde una batalla, no pierde una guerra. Hoy vine a ministrar tu vida, mujer y hombre de Dios. Dios está contigo. La palabra del Señor dice que cuando Moisés se humilló y fue a la presencia de Dios, porque el pueblo estaba amedrentado, llorando, y le estaba reprochando y reclamándole a Moisés: ¿para qué tu Dios nos trajo aquí? ¿Para dejarnos morir delante de este mar rojo, de manos de nuestros enemigos?, le dijo el pueblo a Moisés. Y Moisés, desesperado y llorando, le dijo: no temáis, porque el que nos sacó de esclavitud también tiene el poder para hacer el milagro. Moisés era un hombre positivo, un hombre que todo el tiempo, aleluya, estaba dispuesto a creerle a Dios. Tú eres una persona que tú tienes una palabra de Dios. El último que puede durar en este asunto eres tú. El último que puede dudar en este asunto eres tú. Tú tienes que ser un José, creer aunque tus hermanos no crean. Escucha lo que te estoy diciendo, porque esto se me fue revelado ahora mismo. Tú tienes que seguir caminando aunque tú no veas nada, como Agar. Tú tienes que seguir buscando a Dios como Elías en la cueva, aunque tú no lo veas en el tornado o en el fuego. No te canses. Tú tienes que confiar en Dios como Daniel, aunque tú estés rodeado de leones. Yo vine a bendecir la vida de una mujer aquí que me está escuchando. Yo vine a bendecir la vida de un hombre que me está escuchando. Confía en Dios. Dios está contigo. Dice la Biblia que mientras Moisés oraba y clamaba a Jehová, llorando, con lloro, le decía: Señor, este pueblo me ha reclamado. Tú me has puesto a mí, Señor, aleluya, como mano derecha. Tú me has puesto a mí como mensajero, como guiador, como pastor, para guiar a tu pueblo. Y ahora tu pueblo me reclama, me reprocha. Dijo Moisés: estoy cansado, has puesto mucha carga sobre mí. Y Jehová le dijo: Moisés, ¿por qué te aflige? Hoy Dios te da una palabra. ¿Por qué tú te detienes? ¿Por qué tú dejas de orar por tu esposa? ¿Por qué tú quieres dejar de orar por tus hijos? ¿Por qué tú... ay, Dios mío, ¿por qué tú quieres dejar de clamar por tu familia? ¿Por qué tú quieres dejar, aleluya, de hacer mi obra? ¿Por qué tú quieres abandonar mi proyecto?, te dice el Señor. ¿Por qué tú quieres callar? ¿Por qué tú no quieres hablar?, te dice Dios. Sigue hablando, sigue predicando, sigue orando, sigue clamando, porque yo voy a hacer el milagro. Tú solamente cree en mí, dice Dios. Y le dijo Moisés: dile a mi pueblo que marche, que no se detenga. Esta palabra te la mandó Dios, mujer. Hombre de Dios, escucha. Todavía Dios habla. Todavía Dios bendice.
Todavía Dios le habla a su pueblo. Ay, papá lindo, Dios mío. El Señor te da esta palabra y te dice: mía es la victoria. Confía en Dios. El Señor te va a entregar una victoria demasiado grande. Oye lo que Dios te dice a ti: avanza, no te detengas, porque yo estoy contigo y yo soy tu defensor y soy quien voy a abrir el camino. Comenta esta palabra: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Vamos, activa la fe de alguien y comenta esto en la caja de comentarios: Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo tengo fe. Aquí hay mujeres que tienen fe. Yo necesito que usted le dé a compartir este mensaje. Ayúdeme a predicar. Ayúdeme a predicar. Comparte esta palabra, comparte este mensaje. Ayúdeme a predicarle este mensaje a alguien. Hay alguien que está esperando que tú lo compartas. Mira, así como te salió esta palabra, como te salió este mensaje, cuando tú lo compartas, hay alguien que va a ser impactado por esta gloria. La gente que están escuchando el mensaje, por favor, ayúdeme a predicar y dele a compartir. Compártalo en varios grupos, mándeselo a alguien, porque este mensaje es para ti. Dios está contigo. Dice la Biblia que cuando Dios le dio esa palabra a Moisés, le dijo: ¿qué hace mi pueblo sentado? ¿Qué hace mi pueblo cansado? ¿Qué hace mi pueblo detenido? Dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Hay bendiciones que se detuvieron porque tú te detuviste. Escucha bien, porque esto se me fue revelado ahora mismo. Escudriñando este pasaje me di cuenta que el mar no se había abierto porque el pueblo dudó y no tuvo fe en Dios hasta que escuchó lo que Moisés le había traído nuevamente. Mientras el pueblo caminaba, dice que una nube lo guardaba del sol y una nube de fuego en la noche alumbraba su camino para que no se perdieran. En el momento que se rindieron, que se cansaron, que tuvieron miedo, vieron el obstáculo del mar rojo. Ningún obstáculo puede detener a un enviado, a un llamado de Dios, si tiene fe en quien lo llamó. Escucha, porque estoy hablando contigo de parte del cielo. Vine a ministrar tu vida, vine a hablarte de parte de Dios, vine a decirte que Dios no falla, que lo que Dios va a hacer contigo no será pequeño. Prepárate, porque lo que Dios va a hacer contigo no será pequeño. Voy a volver a repetírtelo. Dale a compartir esta gloria, dale a compartir este mensaje. Esto es un mensaje que Dios te lo mandó exclusivamente para ti. Y la Biblia dice que el mal obedeció a la palabra de Jehová a través de Moisés. Jehová le dijo: utiliza lo que yo te he dado. Los dones, los ministerios, la intercesión, la oración, el ayuno. Utiliza para que guerree, utiliza para que tenga victoria. Y dice la palabra de Dios que Moisés levantó su vara. Y el mar obedeció y se abrió en dos. Y el pueblo cruzó por el medio del mar y cantó el himno de victoria. Te van a ver cantando el himno de victoria, mujer de Dios.